Muy buenos días, hoy les traigo una receta riquísima. Esto lo vamos a utilizar, se llaman uchuvas. Para mí, bueno, es una de mis frutas preferidas y tiene unos 3-4 años de estar como de moda aquí en Costa Rica. Solo que hay mucha gente que todavía no la conoce. Las venden en las ferias, en los supermercados y todo. También se les llama amor en bolsita porque vienen como en un capullito y uno lo abre así y está la fruta. Son riquísimas y para esta receta quedan perfectas. Vamos a hacer unos waffles. A mí en lo personal me gustan más los waffles que los pancakes. Es prácticamente lo mismo, pero los waffles son un poco más divertidos. Entonces los vamos a hacer y los vamos a utilizar con esta salsita de uchuva. Vamos a mezclar en un bol la mantequilla. La mantequilla tiene que estar blanda, no puede estar dura dura. Ven aquí, ya está suavecita. Entonces vamos a poner la mantequilla. Vamos a poner el azúcar. Ponemos 90 gramos de azúcar. Esto lo vamos a utilizar para la salsa de uchuvas. Vamos a mezclarlo. Si ustedes ven que está así como muy durilla la mantequilla, la metemos unos cuantos segundos al microondas. Vamos a meterlas un poquitito. Muy poquitito, no la vamos a derretir, nada más es para que se suavice un poco más. Vamos a meter unos 10 segundos. Bueno, así queda después de 10 segundos en el microondas. Ya podemos mezclar bien la mantequilla con el azúcar. Ahora vamos a poner los dos huevos. Con cuidado que no se nos vaya ninguna cascarilla. Y mezclamos bien. Ya cuando están los dos huevos bien bien mezclados, agregamos la harina, ahí está. Agregamos toda la harina. Una cucharadita de levadura. Vamos a mezclar bien. Vamos a ponerle ahora una pizca de sal. Yo en lo personal le pongo levadura para que queden más esponjositos, entonces quedan más rico. Una pizca de sal. Y vamos a agregar la leche de almendra. A mí me quedó un poco líquida, entonces vamos a ponerle un poco más de harina. Ustedes vieron que yo usé, o bueno, estoy usando leche de almendra. Si ustedes quieren, pueden utilizar también leche de soya o leche normal. A mí me encanta usar leche de almendra porque le da un sabor diferente. Además, es muchísimo más nutritivo que usar leche normal. Vamos a ponerle un poco más de harina porque me quedó muy liquidillo. Yo siempre he dicho que las recetas son muy inexactas, entonces les voy a dar el truco de cómo saber
cuánta harina lleva o cómo tiene que verse la mezcla. Vengan para acá para explicarles. Ustedes vieron que la mía estaba muy líquida, entonces le puse harina. Cuando yo levanto el batidor o el globo o la cuchara y tiro la mezcla, ven que queda marcado por unos segundos, no se sumerge rápido, queda ahí marcado. Bueno, ya esto está listo, vamos a refrigerarlo, vamos a ir a un corte comercial y ya venimos porque vamos a hacer la salsa de lechugas deliciosa, así que no se vayan. Vamos a hacer ahora la salsa de lechugas. Primero vamos a poner el azúcar en el sartén, vamos a ponerlo a que se derrita un poco y se caramelice ligeramente, no que se ponga súper oscuro como un caramelo, sino que agarre un colorcito como medio rubio, como se dice. Y después vamos a poner las lechugas. Por supuesto, la cantidad de azúcar depende de la cantidad de lechugas que tenemos. Con eso está perfecto. Vamos a prender el fuego. Vamos a hacer trampa, vamos a ponerle un chorrito de agua. Muy, muy pequeño. Solamente para que se disuelva un poco el azúcar. Ahí está. Ahora vamos a partir las lechugas a la mitad. ¿Por qué no las voy a hacer enteras? Porque yo quiero, primero, para que se hagan más cantidad. Y segundo, cuando se hacen enteras, quedan, por el calor, se deshidratan un poco y quedan como una pasa. Entonces no se ve muy bonito. Mejor que se vean partiditas a la mitad. Esta fruta, como les dije, mucha gente le dice amor en bolsita por como viene envuelta en la hojita. Es la verdadera fruta de la pasión, eso sí es cierto. Supongo que ya se sabrán por qué se llama así. Y el sabor, bueno, a mí es que me encanta. Es como, es acidita, pero es dulce a la vez, entonces es muy rica. Si me preguntan a qué se parece, realmente el sabor es único, entonces el sabor es lechuga y tienen que probarla. Si no la han probado, anímense. Ya tenemos las lechugas partidas y el azúcar está perfecto, entonces ahora vamos a ponerlo en el sartén. Van a ver que van a empezar a soltar una agüita. Vamos a ponerle una astilla de canela solamente para que suelte el aroma. Voy a traer la mezcla de los waffles. Tenemos la mezcla de los waffles, ya con el frío queda aún más espesa, para aflojarlo un poco. Okay. Ya tenemos caliente la wafflera, vamos a ponerle aceite en spray para que no se nos quede pegado. Ya la engrasé por los dos lados, por aquí abajo y por aquí también. Vamos a poner ahora la mezcla.
Ya tenemos la mezcla en la waflera. Ahora nada más es de esperar a que se dore. Hay que echarle ojo, todavía no se nos queme. Vamos a ir a un corte comercial y ya venimos para que vean cómo vamos a emplatar este delicioso, delicioso platillo. No se vayan. Estoy seguro que muchos están diciendo, ¿por qué está cortando los waffles así? Les voy a enseñar un truco bastante interesante. Los vamos a partir en cuatro y con unas paletas esas de helados que compramos en cualquier lugar. Vamos a hacer unas paletitas. ¿Ven? Vamos a emplatarlos. Vean cómo quedó la salsa de uchuvas. Vean qué rico quedó. Y aquí la canela, por supuesto, le da la esencia canela. Vean cómo huele esto. Huele increíble. Voy por la crema dulce para hacer la crema chantilly. Ya estoy terminando de montar la crema chantilly. Yo creo que ya varias veces lo he hecho así, pero bueno, el truco es que la crema tiene que estar fría. Entre más fría, más rápido se les va a montar. Cuando está semi montada, o sea que está ya que parece crema chantilly, pero le falta un poco, le agregamos el azúcar molido y la terminamos de hacer después. Ok, ya esto está listo. Ahora vamos a emplatar. Bueno, ya tenemos la receta y ya vieron que es sencillísima. Lo decoré con un quenel de crema chantilly, que bueno, a mí en lo personal la crema chantilly me fascina, entonces obviamente le puse a la receta. Utilicen las frutas que pululan en Costa Rica. Si no han probado las uchuvas, utilícenlas. Es una forma muy, muy, muy interesante de probarlas. Esta forma de emplatar es súper, súper fácil de comer. Porque lo que hacemos es como comernos una paletita, como un helado. Aquí le ponemos la uchuva. Vamos a agarrar un poquitito de crema chantilly. Y ahora sí lo vamos a probar. Está genial. El waffle
tiene un dulzor muy leve. Y la uchuva, como les dije, que es como acidita, pero tiene azúcar, entonces le va perfecto porque es un balance genial. Y la crema chantilly, bueno, por supuesto la crema chantilly va a quedar bien con cualquier cosa. Esta receta la pueden encontrar en saboresenlinea.com. Ojalá la hagan, ojalá, para que vean la delicia. Si la hacen, manden fotos para creerles que la hicieron. Los invito a que me sigan en mis redes sociales también y nos vemos el próximo viernes con otra receta deliciosa. Hasta luego.